Ahora sí. Ahora sí. No tenim oblidada la Lara, la pobra de la Lara. Que després d'uns bons mastegots amb la Trinidad, doncs ja està per aquí. Aviam. Vam tenir unes escenes bestials d'acció. Retalla prou bé aquesta càmera, eh? Cada vegada em deixa més impressionat això. I no, pues això, que no l'hem oblidada, pobret de Lara. Després d'acabar-me el Liars of Fear, ahir o abans d'ahir la nit, abans d'ahir. Doncs ja està acabat, així que podem continuar amb la Lara. No tinc la PS5, eh? Com veieu, el temps de càrrega no és el... no és el de sempre. Vinga, ja no me recordo. Ah, sí, a mi m'agrada de les coves, comença, estem preparant-nos per la guerra. Oye, Lara, ¿tienes un minuto? No puedo creer lo mucho que ha crecido. Ostres. Cuatro mejoras, no. Es que feia molta estona que no trobàvem un campament, així que podem millorar totes les armes. Aquí no hi ha millores, aquí sí. Home, l'escopeta no està mal, eh? Ai. El daño no el podem millorar. Vale, vale, vale. Ja no tinc més recursos. Veiem si això sí. Això no. Ens hem fundit tots els recursos. Ah, pues sí. Jo vaig millorant tot el que puc. Bones, Lidris. Què tal? Què? Que la Lara la teníem una mica oblidada. Aviam. Jo insisteixo. Milloro tot, tu. Mentre hi hagi... s'ha acabat. Ja està, no podem fer res més. Vinga, ara ens queden els punts d'habilitat. Que no han de ser pocs. 8 punts tenim. Poh, noi, i ara què? És que... hi havia poca cosa. Aviam, fulla de jaguar. Tras una baja sigilosa resiste realmente al daño enemigo. Això no està mal, eh? Doncs això, teníem la Lara una mica oblidada. Tinc ganes una mica de... pseudo Uncharted. Ojo! Dos fletxes, tres fletxes de blancos distintos. Ella, chaval. Tenim un punt. No sé si hi ha res que valgui un punt. Encara tinc alguna cosa que valgui un punt. A veure, estic repassant. No. No, 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 no. Això val 3 punts. La lògica diu que no. Bé, fora. Què fem? Li fotem cas a aquest o... he dit que volia parlar un moment, no em liguis, eh?
Això és una secundària. No, no en farem de secundàries. Hola. Secundàries, eh? Ostres, aquí hi havia recursos. Fletxes, fletxes, fletxes. Fletxes. Molt bé. Hosti, aquests salts, tio. Complicat, eh? Mira, ja sabem que he jugat tot ja, no? Hosti, no me'n recordo dels controls, eh? La puc liar perdíssima. Primera vegada que hem de saltar contra un... Saltar o liar-la. Hem de parlar amb ell? Venga. Oh, després de l'haver fet el viatge ràpid no estarà disponible. Sí. ¿Com va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. Somi, que ens sembla que ve el final, eh? El ejército de Kukulkan tomará el Sac B al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Francotiradora. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. No estoy cómoda, ¿eh? Cuidado, John. Ahora. Igualmente, pajarito. ¿En serio? ¿Nosotros hemos de hacer de francotirados? Agua. Ni piranyes ni mandangas, eh? No fotem. No, no, en serio, ja acaba trossos això. Vinga, ei. Uf. Oi, quin patir. Entre la claustrofòbia i sota l'aigua. Quin volcà això, tio. Ai, que s'acabarà això, fotent un pet com una gla. Ojo, la turbina de la Play s'ha disparat, eh? Ojo, la turbina de la Play que s'ha disparat. Lara bullida, es diu això.
Ojo la turbina de la Play que va on fire, ¿eh? Despegue del caza F-16. Que em sembla que és una de les cagades més bèsties. Bueno, no ho sé, ¿eh? Perquè vosaltres ho veieu compensat, perquè veieu l'streaming a 1080, però... Però què fa? Però on va? Viaje al centro de la Tierra. Sort que he pillat la següent evolució d'habilitat de pulmones de caimán, eh? Si no, no sé què foteu. Foteu al camp d'aquesta muntanya, si està a punt de patat. Ens tornarem a trobar friquis d'aquells? És increïble. Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Ah, han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale, ¿ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Un Uratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale, no tardes mucho. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Ah, mira. Bien, líderes de equipo, coordinaos con los vehículos. Cardenal 2 será sus ojos. Ens acabarem ahir ja, a liant. Recordad, chicos, cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Acabarem fent d'aïllats, de liats, però... Sala, peu parat. Más helicópteros. Això és una mica... Tots els Tomb Raider s'acaben. No s'acaba, eh? Ya sí, la Trinidad los está cazando. Aquí, Cardenal 8, enemigo en la mira, cambiando rumbo hacia 105. Establecer zonas de disparo y mantenerlos alejados del templo a toda costa. Pues es que ahora no sé nada, eh. Del humo, puedo llegar hasta allí. Vaig a peu fet, amb la Lara. Ja ho veieu. Oh, ja està ratlladíssim. Cuando el fuego carmesí hume, busca tu espejo. El destino de un Uratu era este. Mira, ara afluixa la turbina. Oh, tenen saïmades, Leia, ho he vist. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. Hòstia, el dentista té un drama, tu, eh? Ischel? Oita, i li va mida, eh?
trencat, aquests, no? Madre. És contenir tot l'exèrcit d'orcos. Però aquests són bons. Reina de los condenados. Cambio de planes, traigo refuerzos. ¿Qué? Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Croft. Está con los Yashir. ¿Qué? No os distraigáis. Eliminadla. Que no encendía nunca. Sí. Jonah, lo logramos. Hemos despejado el camino al templo. Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Dominic? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. Regalo de la renovación. Estamos preparados para recibir tu poder. ¿Qué pensabas tú que todo el mundo era Huracán? No sé qué pasa. Lo voy a completar yo. Estoy fotent de fred. Se han equivocado. Está todo mal. No. Siempre les ha pertenecido. Danos la caja. No, no, nunca. Debo proteger Paititi. El destino lo creamos todos. No solo tú, todos nosotros. Juntos.
Esta duda hasta el final. Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Nos contendremos mientras podamos. Ah, qué raro, tío. Tums, no tiene tums. Una mica així sense... Thank you.
Mira tú por dónde. ¡Hola! No veis, Luis. Está bien alrededor. Tío, no veis. Sis vegades al quadrat. Sí. Tens tota la raó. Vaig acostumar a cridar més. Hòstia, no són els germans. Allà era parell, correcte. S'ha acabat trencant, això. Ui, els ulls. Madre de... Càmera loquíssima. Adiós. Els ulls. M'he fotut a una cova de veritat. Bueno, sí. M'he fotut a la cova de darrere, tu. Alberto, tu ja has fet escalada, això, res. No passa.
Ahora se escucha. Ahora se escucha. Ahora. Coña, en serio, impresionante. Es una soldada, ¿eh? Ahora se escucha. Ahora que va. Huya. Se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. Va, a ver si es la cadena Wiggy, estoy fara. Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. Uy, ahora. Así, pim pam, ¿eh? Adiós. El poder de Kukulkan. De Thanos. Haig una carrada, bicho. Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial. M'estic cansant només de veure-la. Guia-nos! Ayúdanos a crear y a remodelar. Danos poder y éxanos. Hòstia, que guia. Esos iconos. Debo liberar la energía atrapada en su interior. Esos iconos. Destruye a quien intente destruir tu poder. El sol se apague y la oscuridad corre el mundo que conocíamos. Uy, encontradla. No interfiera. ¿Qué se va? ¡Oh! Hoy tomaremos el control de nuestro destino. ¿Qué chamo que es? Lo que quiere es igual las tripas, tío. Ahora, hombre, me cago en la mano. Mira. Tengo un arc y yo no sé en automático. Ahora. Así voy en el tono. Vale, no tengo para quedar. Vale, a poco. Nada, otra vez. Protégenos. Guíanos. Ayúdanos a crear y a remodelar. Danos poder. Si la agradezco. Destruye a quien intente destruir.
esta antes de contar. Te caminas a ti con esta mayoría. Flechas y yo le voy a cargar. Ey, es que antes tiene un problema de ambición. El control de nuestro destino. Aguanta, moreno. ¿Qué pasa, loco? ¡Oh, Dios! Para un dios. Te he permitido vivir, pero se acabó. Caña, mira aquí. Vale, mira, sí. Sí, corta, corta, corta.
A Waititi debo protegerla. ¡No, no tú! ¡Para un dios! Te he permitido vivir, pero se acabó. Ay, me dice. Va, un sonal. No, había. Se explota. Primeras. Waititi debo protegerla. Yo, no tú. No. Para un dios. Te he permitido vivir, pero se acabó. A Waititi debo protegerla. Yo, no tú. Keep it!
¡No! ¡Oh, tío! ¡No! Mira que de todo. Para un dios. Atinar las orejas. Te he permitido vivir, pero se acabó. Y debo protegerla yo, no tú. Des del principi. Por favor, Lara. Lo haré.
es Asma. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Queridos, ¿no podéis parar quietos un segundo? Sí, mi reina. ¡Uno! ¿Puedo verlo? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Mi niña valiente, que no espera que le ataque un jaguar. No, caigues de la tentación. Un urato tú va a dir. En el momento clau, morías tentada. Ah, ¿no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Barrit. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? A Hawái. Ah, ¿sí? Sí, podría estar muy bien. En ese caso, adiós, mamá. Molt bé. Adiós, mamá. Molt bé, Nalara. Au! M'he fotut un mal jo ara. Has de tornar a la caixa a la friki aquella, home. Avui hi ha més llum i fa pitjor el retall, la càmera. Hosti, que em té bastant flipat. Adiós. Torna-li la caixa. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? ¿Cómo se puede sacrificar a un dios? No. El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Ojo, ¿eh? Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. La Lara se está sacando a mis Tomb Raiders o como eso. Adiós. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré. Ha matat el dios que està dintre de l'ara. Resacón en Perú. Resacón en Paititi. M'ha agradat, eh? Jo diria que és una mica més curt, que els altres. Però m'ha agradat. Bueno, no hem fet massa secundàries, això és veritat. Honorato. Honorato. Mi madre. Ah, la una guerrera. No? Una rebelde. Una reina. Serà venerada per sempre. Aquest tio és algú, eh? Té un doble, no sé qui és. Te echo de menos. Pedri? Ahora escucharemos a su espíritu
para unir Paititi. Jonah. Me vuelvo a Kwak-Yaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Jonah. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Jonah. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Se acaba todo mica saco, ¿no? No sé... Sí, ja es veia venir, no? Però... Molt bé, menuda aventura. Doncs probablement me l'acabaré comprant en físic i tenir la trilogia, perquè sóc un ok boomer total i els compro en físic, els que m'agraden. Per això, molt bé, m'ha agradat. Em va agradar molt l'1, molt per mi és el millor. El 2 és un festival, és l'1 que l'han votarat. Però la idea del reboot de l'1 em sembla molt bona, així com la idea de God of War, de refer la saga, perquè necessitava una refrescada. I només queda que si l'hagués jugat quan va sortir, doncs potser sí que els 3 seguits doncs m'hagués semblat una miqueta massa continuista, no? No ho sé. Com que fa tant temps que vaig jugar a l'1. Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Jonah, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. Oh. Un drag de una pirámide. Festival. Doncs això, molt bé, molt bé. Molt bé, tots tres jocs són unes aventures... Mai són jocs super excel·lents, perquè per sobre estan The Last of Us i altres jocs, però que en facin 20.000 d'aquests és com les pel·lis de James Bond, que no són un 10, però escolta'm, quan troben la Missió Impossible, quan ha trobat la fórmula, que en facin 20.000, doncs aquesta és igual. Molt bé. 62% del joc completat, o sigui, imagineu les secundàries que no he fet, o col·leccionables, o m'han tancat tampoc tantes, perquè les tombes he anat fent, però bueno, partida... No hay plus. ¿Qué nos da eso? Todo lo que hayas conseguido en la partida anterior, esto incluye todas las habilidades, armas de tu vendos. Yo no sé ni veig más a la gracia que estas cosas. Sí, si tingués toda la vida para jugar, ¿no? Pero tinc tan jocs para jugar que bueno, y eso ya va a acabar, ¿no? Doncs moltes gràcies, Litris Mallorca, per estar per aquí, Albert, per passar-te, per seguir-me. Haig de millorar les alertes perquè no m'entén de res. I des de la Play, menys. Display no t'avisa aquestes coses.
I, doncs això, moltíssimes gràcies pels directes. Tota família, ja tenim tot el joc complert en totes les sessions fetes a Twitch i a YouTube els vaig penjant, jo crec que això setmana, dilluns o demà, no. No, perquè demà poso les de Liars of Fear, doncs dissabte. Dissabte ja penjarem aquest final a YouTube i allà teniu tot. Us recomano que anem a YouTube. He penjat un vídeo molt guai avui que es diu Primeres impressions, sobre les primeres impressions que et dona un joc, dolentes, bones, el que sigui, per què uns jocs funcionen i els altres no, tot i ser de mateix gènere, perquè hi ha uns gèneres que tenen una manera de fer la primera impressió i d'una altra. I està guai perquè la gent està posant comentaris i ens està, bueno, donant una mica de parlar, no? sobre aquest tema de la primera impressió que et causa un joc, no? I per exemple el Tiavioli Game, el Sebastià, ha posat que el Forza 4 la primera impressió li va ser bestial, i és, crec que és un dels jocs que més m'ha impactat els primers minuts d'un joc, no? Carreres de cotxes a una Anglaterra, si més o menys reconstruïda amb carreteres, bestial, no pares de conduir des del minut 1. Música, canyera, tot és super fàcil, les carreres no tenen, t'apuntes una carrera i diu 3, 2, ja, sale, no hi ha ni semàfor, saps? És molt, molt orgànic tot, molt, molt, molt bestial, i em va semblar brutal, aquest inici és increïble, i amb allò et guanya, allò dius, bueno, jo vull jugar això, no? I bé, està guai, i això, doncs ja està, molt bé Lara. Fins aquí les aventures de Nalara Croft, segueix sent una pija rematada amb aquella mansió, amb els seus sirvientes, segueix pillant qualsevol peça d'or que troba a qualsevol lloc, pillatge històric bestial, però bueno, però és molt divertit. Família, un plaer i fins la propera. De Play, no sé si tinc alguna cosa pendent per jugar, però tinc coses per arrencar molt guais. Tinc en ment jugar el Doom original una altra vegada, perquè fa molt temps que no el jugo, l'he jugat moltes vegades, però fa molt temps que no el jugo i és una obra mestra total. Va canviar el món dels videojocs i sobretot dels shooters, cap mena de dubte. I vull jugar al Lord of the Rings de Lego, perquè m'agradaria fer un trivia amb el Larry i com a prèvia, com a això, doncs potser arrenco el Lego amb breu. Una abraçada i fins la propera.